tal? Aquí seguimos en un nuevo programa de Nexos, el programa que tenemos desde hace algunos meses y también desde hace algunos meses que también tenemos una dinámica de entrevistar a víctimas de las pandillas. Creo que, bueno, el Faro era el que promulgaba esa teoría de que hacía libros y todo lo demás del ver, oír y callar, que era algo bien común que se veía en todas las paredes del Salvador, en todas las entradas de las colonias ver, oír y callar. Y que nuestra dinámica ha sido diferente, ¿verdad? Ahora creo que es tiempo de ver o ir a hablar qué son las posibilidades que nos ha dado el régimen de excepción, el plan control territorial, todas las demás medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele y que nosotros como bancada SIAM hemos respaldado. Y aquí les voy a presentar un personaje muy especial para mí, que me encanta su historia, porque normalmente hasta la fecha habíamos tenido... que era lo más normal, una víctima de la pandilla por algún motivo, extorsión, víctima que salieron huyendo de la casa, víctima que le mataron a alguien, un ser querido, pero él no se dejó de las maras. Y nos va a contar algo que a mí me parece, bueno, si quiere lo adelantamos, ¿verdad? Se enfrentó a varios mareros y a uno le arrancó el dedo a pura mordida, dice. No se las quedó y así de ahora, así nos tocaba, literalmente se defendió con las uñas y con los dientes, ¿verdad? Entonces aquí le presento a don Manuel. Don Manuel, qué, tal, qué orgullo tener un salvadoreño. Gracias, gracias. Yo le decía, usted es un héroe ahí de aquel entonces, porque fue hace rato, pero desde aquel entonces trató de poner quieto a los mareros y ya nos va a contar de qué piensa ahora de que los ve tras la reja, ¿verdad? Bueno, don Manuel, aquí lo dejo para que se presente ante los salvadoreños. ¿Quién es usted? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se ha dedicado? Cuéntenos un poco de usted. Pues mi nombre es José Manuel Corado, como usted lo dijo hace un momento. Tengo 50 años de edad, ¿verdad? Pero cabalito el medio paquete. Cabalito el medio paquete. Pero yo me crié allí en Las Margaritas. Ah, híjole. Allí fueron, en Prados 4, ¿verdad? Uh-huh. Pero está pegado con Las Margaritas. Uh-huh. Pues allí fue a comprar mi primer casa. Y bueno, Las Margaritas tengo claro que era MS, los Prados también eran, ¿sí? MS. Sí, okay. MS. Okay. Pero en ese tiempo, pues, quizás esos muchachos empezaban a hacer sus desmadres, como dicen, ¿verdad? ¿De qué año a qué año vivió usted en Las Margaritas? Fíjese que yo en el 2009 tenía que hacer, de unos 17 años me fui para ahí. 17 años, y pues ahí empecé a trabajar en una empresa que se llamaba... VIPS del Salvador, que queda en el Plan de la Laguna. Pues de ahí a ahí compré mi casita y ahí me quedé por un tiempo. ¿Y en el 2009 ya era así tan complicado como llegó a ser, digamos, en el 2015, 2016? Bueno, hasta hace poco, hasta el régimen. Fíjese que la Las Margaritas era una de las cunas de la MS. Sí, era una cuna, sí, claro. Pero sí, ahí era peligroso, ¿verdad? Pero en ese tiempo, como eran los mismos de allí, como que no estaba muy alborotado. Luego ya se vinieron a dar otras cosas que ya le empezaron a pedir el DUI a uno más adelante. De ¿usted eso, se lo pedía? No, allí no. Allí ¿porque no lo conocía? Me conocían, pero en otros lugares sí. Por lo menos estuve también allí en Mexicanos, que me pidieron el DUI. Y yo como no debía nada, se los entregué, ¿verdad? Y, vos sos... ellos se decían unos nombres feos ahí entre ellos. Y no, hombre, ese día sí más me matan también ahí por el punto de la 2. Ahí en el punto de la 2 me iban a matar y créame que yo siempre que salía de mi casa me encomendaba a Dios y le decía, Padre... Bueno, usted lo conocía así, repartiendo Biblias, ¿verdad? Ahí sí, en el Hospital Blue. En el Blue, sí. Uh-huh. Siempre me ha gustado el temor a Dios, pero yo siempre me he enfocado en el Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo, el Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese era todo mi lema desde que salí de mi casa. Cuando yo sentí un mal presentimiento, eso lo pasaba a rezar y rezar y rezar. Y creo que sí me dio... resultados, porque Dios siempre me ha protegido. Bueno, aquí está vivo. Aquí estoy vivo. Ah, aquí está. Pero, vivo. Y ese día, pues, me iban a matar también y me dijeron que me bajara. Y yo les dije, bueno, yo sabía que si me bajaba, me iban a torturar y me iban a perder, me iban a despedazar. Yo no sé qué iban a hacer conmigo. ¿En el punto de la 2? En el punto de la 2. ¿Era el barrio 18? El barrio 18. Okay. Entonces, me dicen, bájate. Y yo le digo, mira, loco, si me vas a matar, jálale aquí, le dije, porque yo no me bajo. O sea, me vas a matar siempre y me vas a torturar, le dije, mejor jálale aquí, le dije. Y ya se había hecho un grupo de gente arriba. ¿Y usted qué andaba haciendo ahí? Trabajando, vendiendo helados, andaba, porque yo vendía helados en un carrito que andaba con una musiquita en todas las colonias. Uh-huh. Entonces, yo me metía a todas las colonias y le decía a un cipotillo que
tenía que hacer como unos sus 9 años, que él decía, jalale, jalale, jalale. Así. O sea, al niño le estaba diciendo que le matara. Al niño le estaba diciendo que lo matara usted. Que me matara. Y el otro mayorcito le decía, cálmate, le dijo, porque ya se había hecho un grupo de gente. Ellos lo que querían era bajarme e irme a torturar o a despedazarme, como maña que tenía, ¿no? Eso fue lo último que me pasó, pero ya les voy a contar la historia del 2009. Pero fíjese que es bien importante, porque aún hoy, y cuando digo aún hoy lo digo claramente, todavía hay estructuras criminales sueltas. Por eso es que nosotros mes tras mes aprobamos el régimen de excepción. Solo vea la cantidad y la, llamémosle, calidad de mareros que están cayendo ahorita. O sea, solo de verlos, los placazos, están cayendo diario 5, 6, 7, no sé cuántos estarán cayendo diario. Pero solo, mírenlos, o sea, no son niños cantores de Viana, ¿verdad? Entonces, por eso sigue el régimen, porque cifras oficiales del gobierno, estamos hablando de que hay por lo menos 10.000 mareros sueltos. 10.000, óigase, 10.000. No es que el régimen de excepción ha fracasado. El régimen de excepción ha permitido tener 60, 70.000 presos, pero claro, las autoridades tienen fichados de que hay 10.000 presos. Y esto lo vino a permitir la ley del menor infractor, que fue una ley que prácticamente se la dieron a los anteriores partidos, que le entregaron el país a las maras, que era una ley que venía de fuera, que podía funcionar en Suecia, podía funcionar en Suiza. Yo no sé si en Estados Unidos a esta altura puede funcionar, pero aquí que, por eso es que las pandillas mutaron y terminaron usando a los niños para asesinatos, para... No me van a dejar mentir ustedes que me están viendo y que sufrieron la extorsión. Quien llegaba la mayor parte de veces a traer la extorsión no era un adulto, era un niño. Claro, y el niño ya manejaba esa jerga y amenazaba, ¿verdad? Sí. Entonces, solo para que vean lo que le pasó a él, que un niño de 9, 10 años, imagínense, bueno, yo tengo una hija de 9, y mi hija es lo más inocente del mundo. Sí, pero los niños en el tiempo, grandes criminales. En tiempo y todavía los que quedan hoy, ¿verdad? Que esperamos que, digamos, ya no tengan como role model, un marero, un palabrero, sino que digan, puya, los metieron presos, voy a cambiar, ¿verdad? Porque hay niños que todavía están viciados y hay que atenderlos, pero entonces miren, un niño de 9, 10 años pidiendo que lo mataran a él, o sea, el principal propulsor de que lo asesinaran era un niño de 9 y 10 años. Pero cuéntenos ahí, bueno, todas las pasadas que nos va a contar, porque hay un montón de pasadas, ¿verdad?, con los mareros. Cuéntenos esa pasada en la que usted le terminó arrancando el dedo a un marero. Ah, bueno, de una mordida. Sí, esa vez. Pero cuéntenos los detalles que andaba haciendo. Esa vez, fíjese que, como les digo, yo mi trabajo era de andar vendiendo helados, y a un muchacho que trabajaba conmigo le había financiado un vehículo con los que trabajábamos. Ajá. Entonces, mes a mes le iba a cobrar yo, pero a mí no me gustaba ir ahí porque ahí se oía hablar de la mara, la máquina. Yo nunca los conocía, eso, gracias a Dios. Pero se oía decir que eran grandes criminales. ¿A dónde era eso? En Apopa, Valle del Sol. Es que en Apopa también, disculpe que lo interrumpa, Apopa, y bueno, me acabo de enterar que en Ciudad Delgado también, pero en Apopa y en Mexicanos pasaba un fenómeno que complicaba aún más las cosas. Que en Apopa y en Mexicanos se reunían las 5 maras. Uh-huh. Se reunía la Mara Salvatrucha, la 18 Revolucionarios, la 18 Sureños, la Mara Máquina y la Mau Mau. Hasta hace poco me acabo de enterar que en Ciudad Delgado también había una célula grande de la Mau Mau, pero eso sí no lo desconocía, pero solo para que vayan entendiendo el mapa de cómo funcionaban las maras. Pero el problema de la Mara Máquina y la Mara Mau Mau, que como eran pequeños, los crímenes eran bien salvajes, porque así de esa forma ellos demostraban poder. El poderío, sí. Ellos lo que les gustaba era impactar con sus crímenes. Meter miedo. Entonces esa vez, fíjese que... yo siempre llegaba a cobrarle la mensualidad al muchacho, pero de preferencia me gustaba que él me fuera a pagar a mí, porque yo huía y entrar ahí. Entonces viene él y me dice, mira, vení vos a cobrar. Y fui. Ese día iba en una microbusito allá y la metí casi en la entrada del pasaje. ¿Ese qué año fue? En el 2000, ya caí para entrar al 2010. Pues. Uh-huh. Entonces, dejé el vehículo ahí. Fíjense que yo siempre andaba armado, pero había comprado un 357 punto rojo y le había mandado a hacer sobaquero, y me quedaba por aquí la cacha y el cañón por acá. Yo decía, parezco loco, o sea, mejor lo metí debajo del carro y voy a cobrar rápido, y me vuelvo. ¿Usted se bajó sin el arma? Sí, me bajé sin el arma, porque, o sea, andar con ese gran animalón así, parecía loco uno. Entonces, lo dejé bajo el asiento porque dije, solo voy a cobrar y con la misma salgo. Y estaba el muchacho con una azucaje de cerveza ahí asando carne. Hoy te vas a tomar una, me dijo. No, le dije, aquí no me gusta estar, ya me voy. Le dije, no, hombre, una. Y me la tomé rápido. Me tomé esa, me metí 3 más. Entonces, ya me quitó tiempo.
y había dejado un hijo de él ahí cuidándome el microbús. Y al rato ya corriendo el NIME, don Manuel, los mareros a quebrarle, me dijo, el parabrisas van al carro, me dijo. Y llegué yo tranquilo, ahí le digo, hey, mira muchacho, ¿qué te pasa? Le digo, ¿y quién sos vos, hijo de tanta? Me dijo, y con ese modo que tenía, con los pantalones me dijo caído ahí, ¿y qué te pasa, loco? Le dije yo. Mira, me dijo, la onda que aquí lo que queremos nosotros, me dijo, es dar lo duro, pero él me lo dijo en otras palabras. Entonces le digo, pero loco, le digo yo, ¿yo qué te he hecho a vos? ¿Vos qué me has hecho a mí? Le dije, eso queda para los perros, hombre, le dije yo, que pelean sin un qué, sin qué ni para qué, le digo. Entonces viene el otro y le dice así, hombre, al suave, agarrar al suave, le dijo. Entonces, cuando íbamos, cuando estábamos ahí en ese movimiento ahí, se oyó un disparo en la calle principal. Entonces le dicen al amigo mío, vámonos, le dijo, vamos a ver quiénes son, le dijo. El que disparó, le dijo. No, le dije, yo qué voy a hacer, vayan ustedes, le dice. Bueno, hijo de tanto, ¿y vos qué barrio sos? Le dice. Yo neutral, le dice. Y le meten su primer pencazo en la cara. No sé si ustedes se han fijado que a veces en las casas hay gente que le echa tierra a las botellas y le siembra una plantita arriba. Y tenían una en una pared. Entonces, cuando le pegaron a mi amigo, agarré la botella yo y digo con el marero, se la quebré en la cabeza. Y me quedé con Con la whisky. con los güistes aquí de. Y entonces empecé con los güistes, con ellos a empujarles ahí, ¿verdad? Pero le pegan a mi amigo y al otro al que yo había ido a visitar, porque los tres fuimos allí al momento que el niño fue a decir que ahí estaban los mareros y me dejan solo a mí. Yo esperaba que ellos reaccionaran también y me dejan solo. ¿Usted contra cuántos era? Eran ocho. 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 O sea, Entonces, pues. aún así hubiera sido 3 contra 8. No, pero les hubiéramos dado, sí, esos muchachos eran mal comidos, raquíticos, que como uno en la calle pasan, ¿va? Entonces yo lo que hice fue que me topé a una pared, a la pared donde agarré la botella, porque yo dije para que no me agarren por detrás, ¿no? Que al que se venía, pues lo recibía. Y bueno, y empezó aquello. Y como yo los desaraba con el envase, a uno de ellos le lo incrusté en la garganta, como que era cartón, si yo cuando le incrustó, crackles, así. Entonces, ese cayó así, lo apartaron ellos y le decían, mátalo, le decían al otro, mátalo, métetele por detrás. Y entre ellos se gritaban, se buscaban a metérseme por los lados. Y yo al que agarraba, le daba, porque en ese tiempo también yo practicaba en sacos de arena. Entonces, o sea, había agarrado práctica también y no les tenía miedo. Pero sí le digo, al que agarraba, me lo volcaba. Y Bueno, déjeme darle la mano. Déjeme darle la mano. No, yo no soy bueno para pelear, pero por lo menos de mi parte lo hice, pero usted lo hizo antes. después le digo, practicaba en saco de arena, en sacos de boxeo, tenía todo mi equipo y practicaba con los amigos también. Y resulta que seguimos en ese intercambio de golpes. Pero sí, ya me tenían bien golpeado, porque acuérdese, 8 contra 1, yo le pegaba a uno, los otros me pegaban a mí, ¿no? Así de que me tenían bien, ya me tenían todo golpeado, pero también, o sea, ellos me tiraban piedras, yo agarraba la piedra y yo no se las tiraba, sino que yo con la misma piedra Se la se reventaba. la reventaba a ellos. Y lo que le digo que me afligió fue cuando venía uno con una cuchilla de esas Ponte gallo. No sé Puta. cómo le llama, pero son, no, cuchillas de esas de sierra, que la habían hecho de sierra, de la que se cortan hierro, como que le habían sacado punta, y me aventaba las cuchilladas, mire, y yo me cubría si alguno me acercaba a ellos, lo agarraba y me los cubría con ellos, y aquel me buscaba trabarme. Pero luego se me mete uno por detrás, mire, y me agarró la cara y me quiso estirar la boca. Entonces, cuando me quiso estirar la boca, pues aquel ya, yo no sé cómo fue que le boté el cuchillo y lo quebré, yo no sé, porque como volaba un bien tostado. Y me agarra la boca así a estirármela. Entonces yo sentí que. Ya, usted con adrenalina al 1000. Sí, entonces lo que pasó fue que dejé que los otros me dieran un rato y dio con el dedo, mire, y le volé el dedo. El dedo, el Sí, meñique. el meñique se lo volé de una gran mordida. ¿Y qué hacía? ¿Qué No, hombre, decía? si ese tipo pillaba, como no tiene idea, hasta los perros aullaban cuando gritaba ese tipo. Entonces, pero ellos se agarraron más coraje, ya no se me topaban, sino que me agarraron a pedradas de lejos. Yo solo con las manos me cubría, mire, y me hicieron todas estas heridas acá.
Y se le nota. Acá. Sí. Me quebraron la nariz. Acá también, miren, no sé si pueden ver acá, toda esta parte de acá. Se me ven las sí. heridas. No son de cuchillo, sino que son pedradas. Aquí en el estómago me hicieron dos rasguños de cuchillo también con esa misma sierra. Y luego, pues, yo no sentía los golpes. Porque yo no sentía, yo lo sentía que me caía algo corriendo, así que algo caliente. Pero desde ya me rajaron el estómago, yo sentí que me doblegaron, porque yo una vez vi a un señor que le metieron el cuchillo en el estómago y le sacaron las tripas. Entonces, eso como que me vino a desvanecer. Y ya no seguía el combate con ellos. Y me tiraron al suelo. Y en esa calle, era una cuestona que habían adoquines, pero todo flojo, ¿verdad? Y corre uno a traer un adoquín y le dice, desarmáselo en la cara, desarmále en la cabeza, le decía uno al otro. Y yo se lo puse las manos así, clamé a Dios y le digo, Padre, ayúdame. Y así le digo como... Hay gente que no cree en cosas así milagrosas. Y de repente vi un señor con dos muchachos parados así en un muro y le gritaron, ¡hey, ya déjenlo! Y yo en mi agonía, pues todo estaba erutando sangre, tirando sangre por la nariz, por todos lados ahí, porque fue golpiza, le digo. Fue golpiza que me pegaron. Y los señores ya no estaban. El señor con los dos muchachos ya no estaba. Entonces, a mi forma de ver, yo todo el mundo le digo que fue Dios que mandó a sus ángeles en ese momento a ayudarme, porque prácticamente yo ahí estaba muerto. Como le dije al principio, ¿verdad? Yo siempre he confiado en Dios, siempre he creído que nada pasa sin que Dios lo permita. Dice la Biblia que Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte, ¿verdad? Entonces, esa ha sido mi confianza y eso creo que me ha protegido exageradamente. Y créanme que ahorita que... No sé si usted se dio cuenta de los clamores que hacían por la paz aquí en El Salvador. Sí. Hubieron muchas iglesias que se unieron. Y yo desde mi casa, yo clamaba a Dios y le decía, Padre, que venga un Salvador. Como estaba Israel esperando a su Mesías, ¿verdad? Nosotros esperábamos un Salvador. Porque, o sea, un Salvador, el Salvador lo tenían sangrando. Estos delincuentes, por lo menos ahí donde yo vivía, es como que eran autoridades con las pistolas de fuera y... Y si había alguien que les caía mal, pum, pum, lo mataban enfrente de quien sea. Ahí no habían policías y no había nada, nadie se metía. Bueno, en mi casa llegaban a la 1 o 2 de la madrugada a sonarme la puerta. Y me decían, hey, ¿qué onda? Pásate 25 bolas. Y nada, que regalame, ¿no? Que dame. Y yo desde el principio les daba. Pero luego me llené de coraje y como eran de ahí mismo, les dije, bueno, mira, ¿es una obligación o es un favor? Les decía yo. Hombre, es un favor, hombre, me dice. Entonces ya no me vengas a joder, le digo, ¿por qué no te voy a dar? Pues yo he decidido a que me mataran, pero ya me tenían algo chino. Porque a toda hora me llegaban a despertar, a sonar la puerta. Entonces, otra vez llegó uno, como a eso de las 6 de la tarde. Ey, mamá, me dijo. Es que me lo está regalando, porque entonces ya había comprado yo mi 9 milímetros, porque yo estaba decidido a defenderme. Ey, toma, me dice, ¿y eso me lo está regalando? Le digo yo. No, me dijo, aquí te habla un homeboy de la cárcel, me dijo. Y eso le dije. Ey, dice que le mandé 100 bolas, me dice. Y pregunta, le digo, ¿y cuándo me los dio a guardar? Le digo yo. Pero yo les hablaba así, pero también sabiendo que las reacciones que ellos podían tomar. Pero al final del camino, como que yo ya tenía coraje por todas las cosas que me habían pasado. Yo decía, o sea, que me maten, pero luego empecé a reflexionar y dije, estos desgraciados no me van a fregar a mí, sino que a mi familia, porque era lo que hacían ellos. Uh-huh. O sea, si... ¿Dónde más dolía? Ajá, cabal. Ellos decían que le tocaban lo que más le dolía a uno. Entonces ya me calmé mejor. Entonces, luego una señora me dijo, ya voy a hablar con fulano, me dice. Para que le dejen estarlo molestando, me dice. Y hablaron con un tal fulano por ahí, ya no me llegaron a pedir nada. Pero le digo que eso, o sea, estaba horrible. Y como le digo, siguiendo el tema del clamor que se vivió por El Salvador, yo honestamente cuando el presidente Bukele pues, se lanzó, yo tenía mis dudas, ¿verdad? Porque cuando este Funes también se tiró la candidatura, pues chica, o sea, daba una buena imagen que iba a ser un buen presidente. Uh-huh.
Y donde yo vi que me di en la torre con ese presidente, dije, bueno. ¿Usted votó por Mauricio Funes? Yo voté por Mauricio Funes. ¿Creyendo que iba a ser? Creyendo porque la terapia que él tenía era grande, pues, que decía que ya no solo los ladrones de gallina iban a ir a la cárcel, sino que los grandes funcionarios también, sí. Y él fue el primero, el ladrón que se fue ahí, pues. Entonces, claro. Yo también siento que Mauricio Funes utilizó a las iglesias. Por eso es que yo cuando los clamores, como él los utilizó mucho también, sí. Entonces... Sí sentí que abusó de las iglesias, abusó. Se aprovechó de la buena fe de la gente. Sí. Entonces, cuénteme, entonces cuando llegó el presidente Nayib Bukele, también en esta primera elección votó por él. Yo voté por él. Pero desconfió. Pero desconfiaba. Pero cuando empecé a ver las primeras actitudes que tenía, uy, yo sorprendido. Uy, dije, ¿y este hombre de dónde salió? Dije yo. ¿De dónde salió? Y empecé yo a ver una mejor imagen. Cuando empezó a combatir las pandillas, a mí me dejó impresionado. En tiempo récord, barrió. O sea, algo me sorprendió, porque yo eso decía, es que el gobierno sí puede limpiar, decía yo en mi mente, con los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que decía yo, estos se lucran de la delincuencia. Porque incluso se oía decir que hasta algunos agentes, pues, ya como que estaban... aliados con los mareros, que también les daban su parte a ellos, ¿verdad? O sea, cosas que se oían decir en ese tiempo. Entonces, como que uno deja de creer. Pero yo donde empecé a ver las impresiones, cómo estaba reaccionando el presidente, créanme que yo me impresioné. Me impresioné. Habían gentes que, y cuando no habían puesto el régimen de excepción, todo el mundo lo alababa. Pero cuando empezaron a ver que le combatían a sus hijos, a todos los delincuentes que tenían ahí, bueno, incluso había un señor que tiene una pulsería ahí que decía, mi hijo es homeboy. Como que dicen, no me toquen a mí porque mi hijo es homeboy. O sea, no se metan conmigo porque les va a ir mal. O sea, con qué orgullo. Él decía, ah, como que dicen, mi hijo es el señor presidente. Vale. O mi hijo es un diputado, mi hijo es un aquí. Con qué orgullo decían esas cosas, porque se lucraban de eso. Pero le digo, ahora no, hombre, ahora esa gente está... Y el homeboy, el hijo homeboy está allá preso. Allá está preso su homeboy. Y dice que es inocente. Y dice que es inocente. No, pues claro, acuérdese que, mire, los padres, aunque los hijos sean lo que sean, ellos dicen que es lo mejor que tienen, que son unos santos. Hay madres, pues, que saben que sus hijos han sido grandes criminales, pero para ellas son unos santos, pues, y no les gustaría que estén pasando lo que están pasando. Yo ahora a cualquier persona le digo, el presidente los ha educado con toda su cúpula. Los ha educado. Mire, antes, ¿qué se daba? Antes cualquiera le andaba tirando el carro a uno. Le tiraba el carro pitándole la vieja y haciendo sus locuras. Pero ahora como usted está educando, que cualquier cosa, hay cámaras, se toman videos y todo y eso. La gente dice tres doritos. Ah, entonces ya lo piensan, ¿va? ¿Usted ha oído eso de tres doritos? No. Que cuando pasan las cosas en redes sociales, pasa, digamos, le tira el carro a otro, la gente graba el video y le pone tres doritos, que está llamando a la policía que llegue a resolver, y el tema es que tres doritos de verdad después está capturado. Imagínese. Después está capturado. Para mí es una manera coloquial de la gente decir que hoy hay un estado que funciona. Sí, funciona, claro que sí. ¿Usted, don Manuel, votaría por el presidente Nayib Bukele otra vez? Claro que sí. ¿Decidido? Decidido. ¿Porque cumplió? Cumplió. Cumplió. Fíjese que no es por nada. Yo hice un viaje a Alemania hace poco por ir a ver si traía mercadería, pero no traje nada. Pero por el frío me desesperé y me fui para Italia. En Italia dicen que el presidente estuvo en Milán. Sí, estuvo. Así me dijeron, estuvo en Milán, hasta me fueron a enseñar dónde estuvo y qué presidente, y que mira que un presidente así queremos aquí, que no sé qué. Lo alaban en Europa. Imagínense, ayer vinieron unos hondureños, una niñita chiquitilla, que apenas empieza a hablar y me dice, Bukele, el mejor presidente del Salvador, me dice, y del mundo, me dice la niña. Y yo me quedo con la niña. O sea, oye, comentario, va, comentario bueno. También estuve allá en República Dominicana, fui donde el barbero y me dice, ¿tú vienes del Salvador? Sí, le digo, oye, qué presidente, va, qué presidente. Uno de esos queremos aquí. Imagínense, yo le digo a la gente, los de otros países se sienten orgullosos de nuestro presidente, y nosotros, ¿por qué no? Hay gente que hablan mal acá, en realidad, porque tienen hijos delincuentes. Y les duele que los haya apresado. Eso es la realidad. Pero de ahí, ellos saben que la paz reina en este país. Yo me estoy lucrando de la paz que hay acá. Si yo puedo entrar, yo antes puedo ir a Las Margaritas, los comedores de Las Margaritas, y yo voy a sentar y me siento tranquilo.
Cuando antes no. Ey, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿De dónde sos? Y ya me iban a meter a matarme si les ocurría. Hoy no, usted vendría a las margaritas, eso Usted, está. entonces, yo veo que usted rozó con la muerte varias No, veces. hombre, un montón de veces. Por mi trabajo, que mi trabajo en la calle. ¿Cuántas veces cree que estuvo cerca que lo mataran, se calcula? Unas 10 veces. Más. Más. Allí en. O sea, y tal vez usted porque lo ve normal, lo vio normal, pero al final su vida valía 25 pesos, porque por 25 pesos que le estaban pidiendo lo pudieron haber matado esa vez. O pudo haber matado a usted, pues, pero valía 25 pesos su vida. Sí, ¿Por si qué? no valía nada. Bueno, nosotros conocimos el caso de un señor que le metieron 4 balazos en la cabeza. Gracias a Dios está vivo. Pero le habían pagado al marero 20 pesos por matarlo, porque él se negó a dar una extorsión de 60. Por un puro marihuana de $5, lo mataban. Eso es bien real, porque créame, yo honestamente vi cosas allí también en Marion, ahí por el punto de la 2. Yo andaba con mi carrito vendiendo helados y yo vi que se bajó el cobrador con la cajita esa que andan ahí. Se acercaron dos bichos y casi en mis narices, así en mis narices. Yo no oí que hablaron porque sería mentiroso decirle, mira, le dijo esto y esto porque no oí que hablaron. Pero solo vi que el bicho sacó la pistola, le puso la pistola en el ojo y le deja ir el bombazo. Cuando el chamaco cae, lo agarra en el suelo, ¡pam, pam, en mis narices! Solo que yo no, nunca me he cortado, pues. O sea, en otro me hubiera salido huyendo, pero no, yo me quedé allí. Pero la policía después llegó a hacer una redada y llevaba una camionada de marero. El siguiente domingo que yo volví a ir, porque era mi ruta de trabajo, una señora salió, mire, por eso le digo que Dios guarda a sus hijos. Salió una señora de un pasaje, muchacho, muchacho, me dice. Mire, me dijo, ya no siga más para abajo, porque los mareros viven a la par de mi casa, me dijo. Y lo van a matar allá abajo, ya lo están esperando, me dijo, porque iba a dar vuelta por un palo de ceiba que está ahí Lo iban a en. matar por ser testigo, digamos. Porque, ajá, porque creían que quizás yo había dicho algo, yo no sé. Pero yo decía, ah, esto es por esto, o sea, porque había visto cómo habían matado al muchacho en mis narices ahí. Entonces, ya no bajé, al rato venía una patrulla, para, y no te han dicho nada, perro, me dijo, no le dije yo, da la vuelta, andate, me dijo. O sea, ya sabían los Ah, la policías. señora quizás había llamado, pero o sea, la señora corrió, deme medio galón de sorbete, me dijo, pero dé la vuelta, no, pero no me vea, por favor, si no me van a matar, me dijo, son mis vecinos, pero no me van a matar, me decía. Bueno, y desde que está el régimen, don Manuel, ¿cuántas veces ha sentido amenazada su vida? Ninguna, Ninguna. no hay ninguna. Después de ver todo lo que vio, después de pasar todo lo que pasó, no ha sentido ni una vez. Por eso le digo que yo o sea, me alegro mucho de tener el presidente que tenemos y también las personas que lo acompañan, ¿verdad?, en su gobierno, porque él solo no puede hacer nada. Se han dado tal vez algunos errorcitos, ¿verdad?, ahí, pero son cosas que siempre se viven, ¿verdad? Pero sí, yo la verdad el miedo Ya no siente. no siento miedo. O sea, siento una gran seguridad, pues, porque e incluso imagínense que yo ando jalando ahorita americanos. Tengo un transporte que es a los americanos y esa gente yo tengo el valor de ponerlos bajarlos donde ellos se quieran bajar sin ningún temor a nada. Y hay mucha gente que viene acá y me dice, no, El Salvador es un lugar bonito, vea cómo está ayer por la biblioteca, pues. Hay la gente 1, 2 de la mañana cuando antes hay un montón de drogos, ladrones. Sí, apestaba a puro miado A ahí. puro miado llegué ahí. Ahora no, hombre, eso está precioso ahí. La gente amanece, anochece allí, ahí va a haber gente de todos ¿Sabes lugares. que un día fui como a las 11 de la noche? Yo dije, o sea, porque uno también ha sido niño, pues todo adulto, para llegar a ser adulto ha sido niño. Voy viendo unas niñas que andaban en bicicleta en la calle que está Ah, a la par de sí. la biblioteca y estaban, niñas pequeñitas, pues. Rentan bicicletas Ah, ahí. pero andaban las niñas con la bicicleta. Y es más, creo que no eran ni rentadas, eran las de ellas. Ah. Entonces ella andaba con la bicicleta dando vueltas, de repente pasa un bicho en un scooter. Yo decía, Dios mío, si esto. O sea, antes hubieran llegado y a esos niños les ponen la pistola y Sí, se llevan la bicicleta y se se las lleva el llevan scooter. O sea, eso no era normal. exactamente. De repente otro día, es que miren, uno tiene que andar con ojos de asombro todos los cambios que están pasando. Sí, Cuando yo andaba ahí en el centro y de repente veo que pasa alguien corriendo. ¿Qué pasaba cuando uno veía a alguien en el centro corriendo? Era mañoso, ¿verdad? eso sí. Era mañoso. Y de repente veo que pasan como 10. De repente otro grupo de 10.
andaban corriendo, estaban haciendo jogging, como le dicen ahora, con sus audífonos, con su teléfono ahí en la mano, con ropa de marca, andaban corriendo. Sí. Y entonces habían hecho un gran montón, andaban, no sé qué ruta hacen, pero andaban un montón, por lo menos sus 50. Yo decía, sí, esto lo he visto en otros países, pero no en el mío. Es que era imposible que en el mío pasaran esas cosas, los niños en la bicicleta en el centro, la gente corriendo, y de repente llego ahí al Parque Gerardo Barrio, y una bicha tirada ahí en el arriate con el celular así, chateando. Usted sabe lo que hubiera sacado un celular en el... Y esas son las cosas que yo les digo a ustedes de que no se nos olviden. Tal vez hemos pasado bien rápido las cosas y se nos olvidan, pero antes la gente andaba dos celulares. Uno Sí. para que se lo robaran y otro que lo andaba escondido. Sí. Uno de hombres se metía el dinero. Si le caía algún dinero, lo metía en el zapato. Siempre andaba 10 pesos para dar eso, pero si andaba un poco más de dinero, lo andaba en el zapato. La mujer aquí en el brasier se lo En ponía. los buses, ¿cómo saltaban? Pues sí, por eso yo le digo que ahí pasaban. Uno no Sí. podía andar con una gorra de marca, se la volaban también. Bueno, yo tengo un amigo que me dice que se había comprado unos zapatos bien chivos, ¿verdad? Llegando a la casa, le ponen la pistola y le piden el dinero, ¿verdad? Y del nervio se le cae el billete. Y cuando volteó a ver el mareo, el billete al suelo, y hoy también me das los zapatos, te llevo sin el billete y sin los zapatos. Tengo otra conocida que dice que como antes andaban como en todos esos tipos, las margaritas y todo, andaban como que eran gatos en los techos Sí, corriendo, ¿va? Que se quiebra la duralita y en medio de la sala, ¡pum!, cae el marero, ¿va? Ahí de adorno, de centro de mesa, cae el marero. Y dice que se levanta como que el gato medio se sacudió. Y que acababan de comprar el PlayStation. Entonces dije que solo lo vio. Le dijo que se callaron porque lo andaban siguiendo, pero como a los 2 días llegó a, a traer ¡hey!, el miren, venía PlayStation, a traer el PlayStation, ¿va? como que era de Ajá. él. Entonces, y esas cosas se nos olvidan de verdad. Yo no estoy diciendo que no tenemos derecho a exigir más cosas, más, o sea, pero el problema es que ahora todo lo queremos bien rápido. Sí. Pero queremos la calle ya, queremos la escuela ya, queremos esto ya, y tienen derecho. Si es que hemos aguantado tanto tiempo, hemos aguantado 40 años, que yo estoy seguro que la gente ya, pues sí, ya quiere las cosas. Pero yo les pido paciencia, el presidente lo ha dicho, a Roma no se Sí. construyó en un día, porque digamos, pero ¿de dónde venimos? O sea, ya el problema mayor se solucionó y todos los demás problemas se pueden ir solucionando, Solucionando. pero ya la vida no se puede, cuando nos arrebatan la vida, eso ya no se puede solucionar, Sí. cuando nos arrebatan la vida de un hijo, la vida de una esposa, la vida de una pareja, entonces eso ya no se puede Ya no se puede. solucionar. Entonces ya se ha resuelto ese problema mayor gracias al presidente, y estoy seguro que en estos próximos años del presidente, en este segundo gobierno del presidente, si ustedes así lo deciden, porque al final el presidente a la fuerza no se ha metido. Sí, cabal. La gente, los salvadoreños que lo van a escoger, y eso se llama democracia. Sí. Si a, no le gusta alguna gremial o no le gusta un partidito, es problema de ellos, pero el pueblo está mandando. Aquí hay orden clara de qué es lo que desean los salvadoreños. Yo le digo, perdón, yo le digo a cualquier persona que el presidente no necesita publicidad, o sea, que ande manchando paredes, que ande gritando en la calle, que ande tirando pancartas. Yo le digo a él, sí, con el trabajo que el presidente ha hecho, en realidad el que es cuerdo, no va a pensar en votar por otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quiere vivir en paz en su país. Óigame, en nuestro país es algo bien lindo. Fíjese que ayer fuimos a la Puerta del Diablo. Es impresionante, pues, o sea, la gente se impresiona que un país tan pequeño tiene lugares muy bonitos Y cerquita, y ¿o? cerquita, porque no es como en otros países que imagínense que se tira kilómetros ¿Y qué uno dicen los corriendo. americanos que han visto La Puerta del Diablo? Encantados, encantados. ¿Qué es el lugar que más le gusta a toda esta gente que está Fíjense que viniendo? yo lo llevo allí, hay veces lo llevamos a Nahuis, toda la zona de playas, pero no, ahí. Y está aumentando el turismo. Sí, claro que sí, no, sí, eso va para arriba. Ah, bueno. Y la Eso gente va va a los para lugares arriba. que son seguros, pues. Sí, ahí piensa cuando ven la imagen de Bukele, siempre van a comprar su camisa. Bukele, ¿Y qué piensas cuando Bukele. oye que tipo el presidente de Arena dice que de la seguridad no se come? Bueno, tal vez él, pero yo sí. Bueno, Manuel, de verdad Yo sí. que lo admiro un montón. Ay, solo no me contó. Y todo un montón de mareros que ralió. ¿Qué se hicieron después? No sabe. Pues fíjese que los metieron presos. Ah, y eso se me había olvidado comentarle. Que imagínense cómo eran las leyes de cochinas antes. Que los familiares de ellos cuando los apresaron, porque como ellos los dejé todos raleados, la misma sangre que llevaba, los llevó los policías. Y me dicen los policías, mirale, ¿y cómo eran ellos? Así, así.
Ah, era fulano, los conocían perfectamente. Porque como cada rato los agarraban y los volvían a soltar. Entonces me dice, ah, era fulano y sutano. Me dijo, la mamá se llama fulano, viven en tal parte. Me dice. Entonces, y llegan los papás a buscarme, donde yo vivía. Bueno, le digo, ¿ustedes quién les dio mi dirección? Le dije, oye. Entonces, ¿qué cree que hice? Yo me tuve que ir para Honduras. ¿Y qué le llegaron a pedir? Que no fuera a atestiguar contra ellos. Pero ¿quién cree que les pude haber dicho? Está permeado. ¿Cuánto tiempo estuvo en Honduras? 8 años. Se fue yendo 8 años de eso. 8 años. Y luego vine de Honduras, salgo para Estados Unidos, allá me agarraron preso también por ir huyendo de ellos mismos. Bueno, la historia dura de Salvador. Pero bueno, Manuel, gracias por contarnos testimonio y por haber tenido el valor de por lo menos volarle el dedo a uno de esos delincuentes. No, gracias a usted ahí, diputado. Le agradezco mucho pues que me haya invitado y créame que para mí es un gran honor haber estado acá compartiendo con ustedes el pasado y el presente. No, usted. ¿Verdad? Que Dios lo bendiga. Yo sé que Gracias, es un hombre gracias. de fe, así que siga así con esa fe. Sí, Bueno, gracias. aquí termina Nexos, ¿verdad? Que es el único Nexos que yo tengo. Y la discoteca se llama Nexos Discoteca ahora. Pero aquí estamos. Bueno, a mí me ha alegrado un montón oír que, aunque en medio de tantas cosas que le pasaron, pero qué chivo que por lo menos le dejó un recuerdo a los maleantes, ¿va? Tipo Así el Señor es. de los Anillos que quedó ñuco ahí, el Frodo. Entonces, pero bueno, aquí están mis redes sociales para que puedan seguirme. Aquí estoy, está Facebook, está Instagram, Twitter, y lo que, bueno, aquí nos están viendo en YouTube. Suscríbanse, yo les agradezco el like, les agradezco el comentario, les agradezco el compartir, pero sí es importante que se suscriban para que yo les pueda estar enviando información siempre, ¿verdad? Mi trabajo es permanente, bueno, yo creo en eso igual que el presidente, que el trabajo habla por uno. Que Así Dios es. los bendiga, Cristian Guevara les saluda.